6 de octubre y no deja de llover. Afortunadamente alcanzamos a terminar el trasplante de esta Nochebuena para prepararla ahora para Navidad. Esperemos que este año sí nos dé la coloración roja, característica de las Nochebuenas. Bueno, ya hay de muchos colores, ¿no? Las hacen de cientos de colores. Pero bueno, esta tiene muchos años. Era de mi mamá, creo, pero siempre está en macetitas pequeñas. El año pasado la cambié a colador y fue que se desató de esa forma el crecimiento. Le cayeron bien las piedras, como pueden ver, estaba atascada de raíz. Sin embargo, sí le faltaba un poquito de alimentación. Por lo que podemos ver, las hojas están cloróticas. Y eso quiere decir que no se está alimentando bien. Bueno, el caso es de que intentaremos que este año sí se logre cambiar la coloración. He visto aquí en jardines que las tienen plantadas, crecen enormes, pero pues, se llega el tiempo de frío y no cambian tampoco la coloración de la hoja, de las brácteas, como las bugambiles, que es una mutación del color de la hoja. Esto se debe, según vi un video de unos productores muy muy grandes de aquí de México de Nochebuena, que ya en estas fechas se tiene que reducir la cantidad de sol que reciben. Es decir, a lo mucho 3 o 4 horas de sol y lo demás en un ambiente un poco oscuro. Ellos lo tienen controlado, ¿no? Desde la temperatura y todo eso por lo de los invernaderos. Pero, pues voy a intentarlo aquí. Ya esta ya va a ser de interior desde este momento. Y también le cambié la tierra por eso. Es una tierra que conseguí, que según muy, muy buena, pues vamos a ver si es cierto. Es compost y es corteza de pino triturado. Y pues bueno, en diciembre regresaré con el video, con suerte y si sí nos cambió de color y nos va a adornar un poquito las navidades. Me hubiera gustado una maceta más bonita, pero pues creo que esa no está mal. Las piedras se las puse para que, como está muy baja la maceta, también para que no se moviera. Y también, no sé, no me gusta cómo se ve la tierra así en vivo. Y bueno, le corté muchas raíces también, como vieron, y por eso le tuve que cortar también demasiadas hojas. De todas formas, esas últimas hojas no sirven. Hay que ver cómo florean las nochebuenas. Florean entre comillas, repito. Y veremos que lo de arriba es lo que nos sirve. Aparte de que tiene demasiados brotes también. Y supongo que se va a tener que descartar alguna que otra planta, que están un poco maltratados por este clima tan pésimo que tenemos. Ya tenía años que no llovía tanto. Y aparte con frío. O sea, hace calor a mediodía y en la noche se suelta el frío. Pero bueno, es lo mejor que podemos hacer. Y pues es todo. Cualquier duda en los comentarios y denle like o algo así porque YouTube como que ya no me recomienda. Hasta la próxima.